¿Alguna vez te has encontrado con una persona narcisista? La convivencia y el trato con ellas es bastante complicado. Te facilito hoy unos rasgos para que puedas identificarlas. Primero, desconocen el valor de la humildad. Estas personas no reconocen sus errores porque además piensan que no los cometen. Se saben mejor que nadie y saben de todo. Son vanidosas y no soportan que alguien las minusvalore. Se definen por las tres ego. Egocéntricas, todo gira en torno a ellas. Ególatras, se admiran y les encanta que las admiren. Y egoístas, sus necesidades son siempre prioridades frente a las necesidades de los demás. Creen merecerlo todo y no puedes fallarles o equivocarte con ellas porque son orgullosas. No te pedirán perdón si discutes con ellas. Esperarán tu rendición y tu perdón porque ellas están por encima del bien y del mal. Son personas muy poco empáticas. No se identifican con los sentimientos ni emociones de otras personas. Les cuesta mucho ponerse en el lugar de otros. No saben amar, no sienten culpa, no sienten remordimiento. Y esto le lleva al siguiente punto. Pueden ser muy manipuladoras. Te utilizarán para lo que ellas necesiten y con tal de salirse con la suya, pueden humillarte y hacerte daño. Sus metas y proyectos son los importantes y si tú eres el medio para alcanzarlos, te utilizarán. Las personas terminan separándose y alejándose de las personas narcisistas, salvo aquellas que han conseguido degradar y manipular de tal manera que ya no se sienten capaces de vivir sin su persona narcisista. Consiguen que algunas personas tengan dependencia emocional de ellas. Exigen admiración y un trato especial. De ellas puedes esperarte frases arrogantes del tipo «usted no sabe con quién está hablando», si no les atienden como ellas creen merecer. Muestran grandilocuencia a la hora de presentarse. Les gusta sentirse admiradas, dejar huella de su presencia por donde pasan, sentirse observadas. Su postura corporal puede ser altiva, su mirada penetrante. Les gusta que se sepa que han llegado y que están. En esta necesidad de sentirse admiradas y reconocidas, pueden hablar sobre los logros inexistentes y vidas fantasiosas con tal de llamar la atención. Gozan de una autoestima grandiosa. Se ven más de lo que son. Y se ven más de lo que son en todos los ámbitos. Un pensamiento brillante, una belleza exuberante, talentos y capacidades por encima de los demás. No reconocen los logros de los demás. Les cuesta hablar de los méritos de otras personas, porque eso les coloca en un momento de inferioridad. Por lo tanto, si alabas a alguien, la persona narcisista tenderá a descalificarla e infravalorar los méritos de esa persona y sienten una envidia enfermiza de todas esas personas que saben mejor que ellas. Pueden tener un encanto especial que les convierte en seductores y encantadores. Les gusta caer bien y sentirse el centro de atención. Les cuesta relacionarse con otras personas, sobre todo con aquellas a las que no pueden someter y manipular, dominar y dirigir a su gusto. Dejarán de relacionarse con todas aquellas que las desacrediten o las hagan parecer normales. Y por último, tienen muchas dificultades para dominar y gestionar sus emociones. Pueden ser impertinentes, impacientes y poco controladas si no reciben el trato que desean, la admiración que esperan o la inmediatez de lo que piden. Si te encuentras con una persona narcisista en tu vida, pon límites. Un abrazo y que tengan buenos días.